del técnico joven mexicano, ¿no? Que hoy te vas a enfrentar a otro técnico joven mexicano, el caso de Diego Mejía, también con un recorrido importante. ¿Cómo visualizas su recorrido a él en su carrera como técnico y hoy consolidando un proyecto en Juárez que llegó desde una oportunidad del interinato? Y si consideras que ya están, esto es reflejo de que están volteándolos más a ver a ustedes los técnicos mexicanos jóvenes que siempre pidieron una oportunidad y hoy las puertas parece se van abriendo, ¿no? Sí, Diego es amigo mío, lo conozco bien, le tengo gran respeto y admiración. Diego Mejía es el claro ejemplo de que cuando llegó la oportunidad estaba preparado y no al revés, ¿no? No se preparó y le llegó la oportunidad y no supo aprovechar. Él siempre se ha preparado. Desde que yo tengo relación con él, siempre fue un líder en sus equipos donde cuando jugó fútbol, capitán y gente importante, seria y trabajadora, así lo es como entrenador. Y yo creo que él le ha aprendido a los entrenadores con los que ha estado en Juárez en este proceso, ¿no? Durante el Tuca, Luis Fernando Tena, Cristante, y yo creo que ha aprendido bastante y en esta oportunidad que se le ha dado la ha sabido aprovechar hasta el día de hoy y esperamos que así siga siendo. Ya le empieza a dar un símbolo a su equipo, ¿no? Es decir, su juego ya empieza a tener unas ciertas cuestiones muy concretas en lo táctico, en sí. Movimientos que le dan ese estigma al técnico, ¿no? Es que es muy importante que se vaya progresando en la idea y en la intención, ¿verdad? Y después también ha adquirido jugadores de alto nivel en los últimos meses. Y eso también le da una jerarquía importante para la ejecución de su idea. Pero se están conjuntando bien, está haciendo un buen trabajo. Yo estoy orgulloso de tanto de él como de Jimmy, como de todos los que tengamos la oportunidad mexicanos de dirigir. Y los demás. Pero sí, lo reconozco muchísimo. Preguntar esta cuestión, si tienes algún conocimiento, digo, entiendo que ni siquiera te tocó trabajar con él, realmente el caso de Jair, ¿no? Que, bueno, ha comenzado a trascender este tema de una sanción de 4 años, si hay algún tipo de manejo especial, algún acercamiento desde lo personal, desde lo institucional, si conoces cómo pueda tener una resolución este tema o qué sabes del tema realmente, porque yo nos decía Javier Abella que no han conocido mucho en realidad. Mira, yo me mantengo alejado a esos temas porque en realidad no quiero entorpecer situaciones que están sucediendo con el chavo y con quien le pone el castigo, ¿no? Ellos sabrán los detalles, yo respeto esa parte y pues Jair va siempre a ser un ser humano que lo vamos a apoyar en lo personal y ya en la carrera profesional será punto y aparte que tendrá que resolver de la mejor manera convenientemente.